Vale, gente, ya estamos por aquí de nuevo. Estaba haciendo esta grabación continuada de la del otro día, de la de... Bueno, el otro día para mí es continuada, para vosotros será del otro día. Muy buenas a todos, gente, seguimos aquí de nuevo con Baten Kaitos. No voy a hacer lo de recordar a qué fecha... Estamos a 2 de enero. Lo de... hace cuánto que no grabo, porque obviamente estoy grabando esto de continuado. Y tenemos la parte 2 del Jardín Mágico, en la que, bueno, en el capítulo anterior habíamos... roto un eslabón de la cadena que estaba oxidado por haber estado debajo del agua. Y teníamos que conseguir esa llave. Y ahora es bastante obvio lo que hay que hacer. Tenemos que ir a la gravedad de abajo. Pero... ah, claro, vale. Si voy abajo, los... esto no lo había dicho en el último capítulo, fíjate, he quedado como un gilipollas. Si ahora vamos abajo, los bloques azules caerán con nosotros y los bloques rojos se irán arriba. O sea que todavía no podremos coger la llave. Para coger la llave ahora, no tenemos solo que ir hacia la zona de abajo, sino que tenemos que cambiar la balanza para que los bloques rojos vuelvan a pesar más. Así, los bloques rojos cuando nosotros estamos abajo se quedarán abajo y podremos coger la llave. Perfecto. Vale, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a la balanza. No quería hacer esto. No quería hacer esto. Quiero... ¿cómo cojones voy a...? Es que la perspectiva me está engañando un montón aquí. Quiero ir al bloque azul. Creo que no puedo. Vale, no, pues vamos a seguir por aquí. Voy a ver si el héroe dorado me dice algo más. No, me dice siempre lo mismo. Vale, entonces vamos a ir a la balanza que estaba en el centro justo. Ahora podemos atravesar las llamas esas porque tenemos el objeto que nos permite hacerlo, que nos lo dio el héroe dorado. Y ahora, mierda, ahora tenemos que hacer lo que he dicho, poner la balanza de tal forma que la roja pese más que la azul. Tal forma que los bloques rojos vendrán con nosotros en la gravedad en la que estemos, o sea, en arriba o abajo. Y al estar, cuando nosotros vayamos por abajo, la llave caerá de la cadena y la podremos coger. Vamos a extraer. Y esto, habéis visto en el capítulo anterior que, bueno, ya el que lo haya visto, los dos, no se va a acordar, pero bueno. ¿Cómo sabía yo que necesitaba más agua? O sea, al principio no sabía ni que necesitaba el agua. Y luego, cuando sabía que la necesitaba, dije, voy a coger dos. Porque no lo sabía, pero me sonaba un montón. Estoy con... o sea, se nota que lo he jugado, pero mi memoria es una puta basura. Vale, si ponemos más presión en este lado, se equilibrará la alabanza y podremos hacer lo que hemos dicho. Así que... agua cristalina por uno por aquí. Con solo un agua cristalina no podemos salir de aquí porque las balanzas están igualadas. O sea que eso nos indica que tenemos que meter más agua. Sencillito. Ya tenemos que salir por la parte de arriba. De hecho, a este enemigo creo que no llegué a hacerle ninguna foto. Y estamos empezando el capítulo, así que vamos a tener un combate. Para ir entrando en calor un poquito. Vale, y la otra vez nos salió la especie de bombs de Final Fantasy, esos de izquierda a derecha. Polvo ardiente, eso mejora el ataque. Ahí está, aumenta el ataque, recordad bien esto. Y otro polvo ardiente. Creo que lo más inteligente va a ser matar a los enemigos potenciados. Y algo me dice que van a ser débiles al fuego, así que... ¿cómo coño cambiaba el...? Ahí está. Vale, 3, 4... ojalá tuviera un 5, me cago en Dios, voy a cortar el combo, da igual. Vale, vamos a ver más que las estadísticas, las debilidades de este enemigo. 305 más 100% de daño de agua, que está claro, o sea, si no es por la forma que se les ve como que son de medio, que están ardiendo y demás, pues yo que sé, un poco por... es que parecen bombs de Final Fantasy, tío, parecen igualitos. Vale, 100% de daño de no resistencia al agua, o sea que ya sabemos con qué le tenemos que pegar. Y un enemigo potenciado menos. Ahora tenemos que defender de este, defender del otro y ir rápidamente a matarlo. Tenemos de defensa, defensa de agua, defensa física, menos 11% por la escalera, también 68 de daño. Vale, y ahora vas a cambiar de enemigo. 1, 2, 3. Bueno, hubiera quitado más si hubiera añadido algún magnum más, pero no quería joder las cadenas. 294. Se va a morir de todas formas con el siguiente. ¿Qué tengo que tirar por aquí? La de fuego. Vamos a ver cuánto quita. Obviamente hace ataques de fuego, así que defensas de agua.
200 de, y casi todo su daño es de fuego en vez de físico. 278, me ha quitado al final. Vale, aquí 2, 3. Otro 2, quizá. A tomar por culo, 7-7. No estoy pudiendo hacer ninguna combinación, ni de captura anterior ni de esta al final. Pero se va al pozo igualmente. 291 de daño, ese 100% de daño de agua aumentado, que hace que le metamos 46. Bueno, 46 menos la defensa de 22, al final solo quita 18, pero bueno. Más el 100%. O sea, 36. Vale, ya este enemigo era débil a agua y a luz, así que justo a agua y luz. Lo más que no tengo aquí para combinar, pero bueno, da igual. Bajo la caña esta y se me han juntado todas las cañas justo. Y un viento distorsionado. Ataque de viento nuevo además. De espíritu guardián. Esta es la primera vez que lo vemos en el canal, que yo sepa, porque no me suena para nada. 705 de daño, flipa. 665 más 6% de la voz. Y más todos los aumentos de... por las debilidades que tiene este enemigo. 276 de daño de viento de ese finisher más 20%. Tremendo golpe se ha llevado el puto bicho. Vale, 490 de experiencia. Y tenemos lengua de buey. Ataque 56. Este Magnus creo que no lo tengo. Y luego creo que se convierte en un Magnus de curación importante. Ah, joder, necesito las fotos. Sí, es que no cojo las fotos. Luego debería hacer más combates o algo. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo así. Ya hemos abierto el capítulo con un combatillo. Aunque lleva mucho muy rato el capítulo. Pero bueno, ya sabéis que RPG y yo haciendo los diálogos y hablando de mis mierdas y demás. O sea, se me hacen largos estos capítulos. Bueno, a mí se me hacen cortos, pero los hago largos. Vale, ahora entonces, hemos modificado la panza. Ahora solo tengo que caer de la zona de abajo. Y me darán la llave. Mi lógica no tiene putas fisuras. ¿Has conseguido un objeto valioso? Llave. Vale, ahora bien. Esa llave era para abrir la cerradura. Supongo que de la puerta del centro, pero necesito la piqueta para abrir los muros de oro. Y no hay nada más por aquí, así que digo yo, no lo recuerdo 100%, ¿eh? Pero digo yo que el héroe dorado habrá recordado que tiene la piqueta y me la dará o algo así. Porque si no, no tengo idea de... Para ir a la puerta de la cantera necesito la que haya atado una cadena, ya la tengo. Para romper la cadena, jugar con el... Sí, vale, vale, pues no lo dice una mierda. Ok, o sea que igual tengo que... Porque la piqueta no me la dieron. Nos hablaron de ella, pero no me la dieron. Voy a intentar romper los muros de oro. Esa pared de oro a lo mejor puede echarla abajo con alguna herramienta. Pero no me la dieron. No, claro que no me la dieron. Tengo la espada, tengo el... Tengo varios objetivos y demás, pero no tengo la... Vale, lo que puedo hacer es atravesar el fuego. O sea que igual puedo llegar a alguna puerta a la que antes no podía llegar. Tengo que mirar eso. Antes de que se me acabe el tiempo, puede ser. Y estoy haciendo gilipollas con el puto joystick. Me estoy cagando aquí de la hostia. Vale, ¿qué puerta no atravesé? Y voy a resetear... La de abajo a la izquierda no la atravesé. Voy a resetear el tiempo antes. Me parece que había un muro oculto. En plan, que se podía romper sin la piqueta. Para pasar por aquí o algo así. O sea, accedes de otra zona. Vale. Ya he recordado. ¿Veis el cubo azul? Yo a la puerta de la izquierda creo que nunca accedí. O sea que si ahora cambio la balanza para que los cubos azules estén abajo. O sea, para que los cubos azules estén en la misma zona en la que estoy yo. Cuando vaya abajo puedo hacer a la zona de la izquierda, que me parece que... da acceso a la otra zona a la que cogeremos la piqueta. Me suena que había que hacer eso. O sea, lo estoy sacando por lógica, no es que me suene. Vale. Voy a mirar antes de nada, por si acaso, a ver qué puedo hacer con los bloques rojos abajo. Podría hacer la zona de la derecha, que es donde ya fuimos al principio. Pero a la zona de la izquierda de abajo nunca accedí. Entonces tengo que hacer eso casi 100%. Así que otra vez vuelta a cambiar los bloques de sitio. Ya tenemos la llave. Ahora necesitamos la piqueta para acceder a la puerta y llegar a la cantera. Pero he ido a la zona de arriba, no sé muy bien por qué. Cuando yo quería ir a la zona de centro a cambiar la balanza.
Ok, entonces más al fondo pillamos dos de agua, los magos multiusos, y llenamos la balanza contra Lea. Voy a aprovechar que está el enemigo justo ahí cerca para llenar los magnus, los dos. Y vamos al centro a modificar la balanza. Debería combatir por las fotillas y demás. Y de hecho, igual luego cuando ya lo tenga hecho, he hecho un combate yo más. También por el nivel, como en... Cuando estoy grabando este juego no combato mucho para no hacerlo demasiado largo y más. Siempre voy un poquito under level, pero bueno. De hecho, no me ha molestado hasta ahora, pero luego más adelante hay algunos bosses en los que se va a notar un poco bastante. Vale, vamos a llenar esto si no la cago. Agua cristalina. Y ahora, si mi teoría es correcta, la única puerta que nos falta es la de abajo a la izquierda. Y con los bloques azules abajo, debería poder llegar. Así que creo que me voy a comer este combate. Me voy a comer este combate, ¿no? Casi. Vale, lo vamos a hacer luego, porque creo que toca un combate contra... De eso lo toca fijo. Si hay en mandos, toca combate contra vos fijo. Vale, entonces ahora lo que quiero es aparecer por la zona de... No, espera, soy Gil. De aquí aparezco de arriba. Ah, vale, no. Tenemos que ir... Tenemos que ir abajo a la derecha del todo. O aquí también, creo que me vale. Aquí también me vale, eso es. Vale, vamos con el cubo hacia la... Pero ha cambiado también... Estos antes estaban de la derecha. Ha cambiado también el... no debería. No debería. Vale, estoy de este lado ahora. Que era lo que yo quería hacer. Pero no ha servido para nada. Y no deberían cambiar de zona... Estos tampoco. Este me dice lo mismo de antes. Y esta solo me dará más información. O sea, la misma información que antes. Si tienes alguna pregunta. Ah, esto es nuevo. ¿Qué querías preguntar? ¿No será mi edad? Porque eso no te lo pienso decir. Ah, no, pues no era nuevo. Creo que lo decía antes también. Vamos a volver a preguntar. Los muros dorados no me deja... Vamos a preguntar sobre el héroe otra vez. Hace mucho tiempo un héroe dorado usó una piqueta para acabar un hoyo y rescatar a su novia. Necesito la piqueta. Pero ¿dónde estaba? No me acuerdo. Vale, vamos a buscar en el laberinto a ver si la piqueta se ve desde alguna parte, porque igual no está demasiado atento. Y probablemente me quede también alguna otra zona por mirar. Aunque yo creía que esta era la única. Por la zona de arriba fui hacia la derecha, creo que solo fui hacia la izquierda. Me quiere sonar un montón. Igual arriba derecha y eso es con los bloques rojos, o sea que tendría que volver a cambiar la balanza. What the fuck. Necesito la piqueta, eso está claro. Vamos a echarle un ojo por aquí. Pero obviamente para ir a la derecha necesito los bloques rojos. Haría un corte de edición para... Voy a salir por la parte de izquierda, pero por aquí yo creo que ya salí. De hecho voy a volver a guardar la partida, porque una vez haga esto, que es lo último, se viene combate contra el boss. Creo recordar, claro. Así que vamos a guardar. Vale, y vamos a... Igual tengo que hablar con el héroe dorado en determinada posición para que se acuerde que no es que se tiene que dar la puta piqueta, porque la tiene él. Vale, nos dice lo mismo de siempre. Ok, vale, si veo que en eso hago un corte de edición, cambio las balanzas de lado porque parece que tengo que ir arriba a la derecha. Y estar todo el rato cambiando las balanzas por lo peñazo que es, igual no renta. Así que igual no renta para el vídeo, digo. O igual desde aquí salgo... Bueno, obviamente tendría que ir a la de arriba y la de arriba está bloqueada por todas las zonas. Entonces la piqueta tiene que estar en la arriba. Es lo único que queda. Vale, vamos a hacer un corte de edición, gente, y volvemos justo cuando haya movido los bloques y esté por llegar a la otra zona. Así que dentro corte. Vale, gente, ya hemos hecho el cambio, así que vamos a comprobar esta cosita de aquí. Aunque creo que no había que salir por aquí abajo a la derecha, pero bueno, vamos a mirarlo. Vale, ahora yo puedo volver aquí hacia el centro y eso sería para salir, o sea que estaría en el principio. Yo lo que quería era acceder a la parte de arriba a la derecha, para lo cual tengo que ir por la puerta 100%. No, tengo que salir por la del centro.
por la del centro hacia arriba, o sea, por esta de aquí. Por esta de aquí. Y el bloque rojo me permitirá ir hacia la derecha. Esa es. Y saldría del otro lado, pero del otro lado tampoco he visto que hubiera nada. Igual ahora sí me la ha dado. No, me sigue diciendo lo mismo de siempre. Vale, pero solo me falta ir por aquí. O sea que igual si derroto a ese enemigo me la da. Porque no hay otra. Vamos a verlo. Vale, tenemos el puto flan este. Vamos a meter dos. No tengo el cuatro. Dos, dos. Tres. Bueno, claro, tres y hacia... Nada, voy a cortar combo, ya da igual. Vamos a ver cuánto daño recibe. Igual lo mato de una. Se va 3-5... Joder. 3-5-8 de daño. Vale, a ver. Un 2. Y otro 2. Y otro 2 con Magnus de mierda, pero bueno. Y otro 2. Me cago en... Ah. Pero se muere igualmente. 251 más 33% por el póker. 3-3-4 y se muere. Vale, dime que tenías la piqueta o algo. Nos tiene un flan PS4. ¿Eh? Ahí ha sonado. Ah, vale. No, one up. Y no hay nada más aquí. O sea, hay tantas pocas cosas en este sitio que he tenido que pasar por algo. Por alto algo importante. O sea, algo obvio, importante, fijo. La llave la tengo ya. Lo que no sé es dónde está la puta piqueta de mierda. La hierba efímera, esto no lo quiero. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Estaba pensando en algo, pero se me ha ido el... Pues no tengo ni puta idea. ¿Qué iba a mirar yo ahora, tío? Voy a revisar la leyenda del jardín, a ver si... Vamos, era que quería salvar a su novia y el héroe dorado con la piqueta destrozó los muros y la salvó con la llave y demás. No tenía mucho más. Vamos a mirar objetos valiosos porque pillé la espada blanca que... Es un complemento ideal para... No dice nada. Esto para atravesar el fuego. Abre el acceso a las minas. Aunque la llave ha aparecido tirada en el suelo, nadie quiso recogerla, no se sabe por qué. Vale, aquí a la derecha no hemos visto absolutamente nada, nada más que el enemigo se que ya hemos derrotado. Es que no hay nada más. Cuando lo veas sabré lo que es, pero... Desde aquí no hay nada que hacer tampoco. Voy a volver a hablar con la cara Godfrey a ver si me dice algo sobre... O sea, a ver si me refleja un poco la leyenda y veo qué es lo que estoy pasando por alto. Porque caminos. Acabo de ver el cofre de abajo a la izquierda. Eso antes no estaba, no me jodas. Eso, o sea, he pasado por aquí 25.000 veces y eso antes no estaba, no me jodas. No estaba ni de coña. De hecho juraría que fui. Si estaba eso ahí estoy ciego, pero eso antes no estaba ni de, pero ni de coña. Vale, para ir a la zona de abajo a la izquierda necesito cambiar otra vez la balanza, madre mía. Vale, pues corte edición por aquí en lo que cambia la balanza y nos vemos justo cuando coja esa cosa que antes no estaba. Porque no estaba, porque he pasado mil veces por aquí y no estaba. Dentro corte. Volvemos del corte porque me ha pillado un puto enemigo. Aunque lo he hecho un poco atrede, pero bueno. Vale, 2, 3, 8. Estos serán también al viento. Estos serán viento, agua, luz. Así que... Y lo voy a dejar así porque si no voy a cortar. Bueno, podemos... Voy a tirar el de fuego, no estaba pegándolo con agua. Pero bueno, da igual. 315 se queda bastante debilitado. Y por aquí vamos a tirar una foto de las buenas. Va a ser un full de 6, 6 y 5, es esta mierda. Me tenía el finisher de fuego. Ah, bueno, pero este es resistente. De hecho puedo... Va a ser un poker de 6 y una pareja de 5 que creo que... Bueno, sí me cuenta. 362 y el pozo. Y vamos con el siguiente.
Lo voy a dejar así. Paralizado. Vale, y por aquí. 1-1. Y voy a cortarte ya. Vale, está bien, buen daño. No se muere todavía. 354. Con la siguiente hostia debería caer al piso easy peasy. Así que 4 no me ha tocado el 5. Vale, vamos a cortar, da igual. Vale, se va al pozo de 293 de daño, incluso con todos los menos 20%. Y esta vez sí que me voy a quedar la foto, por fin. Vale, gente, ya estamos de vuelta del corte y teníamos que ir a la habitación, o sea, hacia la zona de izquierda, porque había salido esa cosa que antes no estaba, que es la piqueta que nos faltaba 100%. Ahora, ¿por qué no saltas al cubo? ¿Por qué no saltas al cubo? ¿Por qué no salta al cubo? Vale. Deberías... No. Debería saltar al cubo porque por la otra zona no puedo ir. What? ¿Por qué no salta al cubo? Está... Vale que está como demasiado alto, pero... What? Oh, me estaba engañando otra vez la perspectiva. Joder. Moya, ¿cómo estamos? Vale, entonces ahora vamos a coger la cosa esa que antes no estaba. Porque no estaba. Que es la piqueta. Podemos extraer la esencia magna de la piqueta de oro, eso es. Joder, no he, nunca me ha costado tanto, pero es que esa mierda no la había visto. Esta es la esencia magna de la piqueta de oro. Ok. Y desaparece. Vale, entonces ahora sí que sí podemos acceder, o sea, podemos romper otra vez la mierda. Ah, me creo que está más cerca de lo que... O sea... Sí, más cerca de lo que está el cubo ese. Vale, ahora podemos romper los muros de oro y acceder a la puerta para la cual ya tenemos la llave. Entonces, desde aquí... Eso es. Es un puto pico del Minecraft. Pero mucho antes de que existiera el Minecraft. Abrimos la puerta y llegamos a la cantera. Y en la cantera... Lo vamos a ver en el próximo capítulo, así que no lo perdáis. Hasta luego, adiós. This must be the place your friend told us about.